Anjuli, hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes sociales, específicamente, ¿qué pasó? ¿Por qué Anjuli Ladrón de Guevara, portera, no asiste al Mundial de Canadá 2015? Buenas noches, antes que nada. Me da mucho gusto ver en redes sociales que se manifiesten y expresen su inconformidad. Y esta noche, este día de hoy, estoy dispuesta a romper el silencio. Ya no tengo miedo. Antes yo creo que temía a hablar y no ser convocada en las siguientes concentraciones con miras a justas mundialistas, olímpicas, panamericanos. Y hoy te puedo decir que la verdad respeto la decisión que tomó, pero no estoy de acuerdo y es lo que quiero externar esta noche. ¿Qué fue lo que te dijo Leonardo Cuellar o cómo te da la noticia de que no asistes al Mundial? Bueno, el día lunes Leo habla conmigo y me dice que piensa cambiarme lo que es el Mundial por Panamericanos. Entonces para mí en ese momento fue un déjà vu por lo que había vivido el año pasado, de que estuve en el proceso de en el torneo de cuatro naciones para China y posterior a eso estuve siendo constante en las concentraciones y llamados. Voy al proceso para el premundial, me dejan fuera y me lo cambia o me dice que me prepare para Centroamericanos. Lo hago con mucha ilusión también de ir a Centroamericanos y ser parte del equipo, irme ganando minutos y un lugar. Y al final me vuelven a dejar fuera. Entonces, pues sí tenía el ánimo abajo. Sin embargo, tenía todavía el objetivo y los ojos en mi sueño, que era el mundial y es el mundial. Y me seguí preparando con la ilusión y la idea de ir a una justa mundialista. En entrevistas anteriores te platiqué todo el sueño y la ilusión. Y para mi sorpresa, ese día fue vivir otra vez como todo eso que ya había vivido el año pasado, estaba que no lo creía y para mí fue como me la quiere volver a aplicar. O sea, fue, ok, no voy al mundial, me espero, me preparo para ir a Panamericanos y puede que suceda lo mismo. Entonces, porque ya estoy segura que esto para mí terminó y no creo ni quiero que sea así para el futuro del fútbol femenil. No creo que sea justo las formas ni las maneras en las que se nos trata y en las que se nos dicen las cosas, ¿no? A mí ese día me dice que como prácticamente la tercer portera no tiene participación alguna en el mundial, quiere que esa experiencia la viva la otra portera, para que agarre experiencia para su mundial sub-20. Entonces, fue una falta completamente de respeto hacia mi persona, hacia mi trabajo y hacia la profesión, ¿no? Yo creo que la FIFA convoca a tres porteras en su roster para que si la primera en su primer partido la expulsan, pues juega la segunda y si la segunda se lesiona, pues hay una tercera. Entonces es una falta completamente de respeto que se me haya dicho que como prácticamente la tercera no va a jugar, pues está bien que vaya alguien más en mi lugar cuando yo he vivido todo el proceso. Entonces lo que no se me hace justo, las formas, la manera y ya basta, ya no quiero que se me siga pisoteando y que me sigan faltando al respeto de esa manera y sí quiero que sepa la gente cómo son las cosas y qué fue lo que pasó y es todo lo que sea el día de hoy, ¿eh? O sea, el día de hoy, el día de ayer en la mañana, antes de dar la lista final, recibo una llamada a las 8 de la mañana de Leonardo Cuellar. Le contesto y me dice, Mariana, ¿diste tu pasaporte para la visa de Canadá? Y le dije, sí. Ah, y me dice, ah, ok, para prepararla, solo acaso, a ver si acaso, voy a pedir un reporte de la otra portera médico, a ver si ya está lista. Y si está lista, pienso llevarla a ella. O sea, todavía para qué me sigues como clavando el cuchillo en la herida, ¿no? O sea, simplemente pues ya dime si voy o no voy. Entonces sí es algo que no acepto ni voy con ni coincido y no estoy de acuerdo y sí quiero que la gente sepa. Tú quieres que esto se sepa justamente para que no siga sucediendo, ¿no? Porque ha pasado en varias ocasiones. Sabemos que un seleccionador toma sus decisiones de acuerdo a la visión que él tiene, pero en este caso te han mantenido más de un año con la esperanza de ir al Mundial, por supuesto ganándotelo, ¿no? Tú has cambiado completamente tu físico, hoy te encuentras en una perfecta condición, en forma, en la cancha has demostrado que eres una excelente portera. Van a ver ustedes un video donde ella demuestra algunas de sus habilidades. Entonces, como que no hay una razón válida más que esta que se te dice de llevar a otra arquera porque quieren que viva la experiencia.
Sí, es algo que no se me hace justo ni congruente. ¿Y para qué mantienes viva la esperanza por más de un año? ¿Y para qué me dices que las que están allá adentro tienen la ventaja, ¿no? Que las que se mantengan entrenadas tengan la ventaja. Entonces, yo creo que no es justo que mantengas viva la ilusión y la esperanza en una persona y al final le rompas el corazón y hasta las ganas muchas veces de jugar y de seguir practicando el deporte. No he sido la primera ni seré la última. Entonces yo creo que hay otras formas y otras maneras y no se vale que ahorita lo vivo yo y ahorita me atrevo a hablarlo yo porque sé que para mí esto ya terminó y ahora tengo el valor de hacerlo. O sea, yo ya no me quiero quedar callada y estoy dispuesta a compartir mi experiencia en selección. No todo es malo, no todo es malo, pero no creo que se valga que hagan eso, que hagan con nosotras lo que quieren y dispongan de nosotras como quieren, como si solo fuéramos un par de guantes que no les gustan, no sirven y pues mejor los otros. Entonces, pues no, soy un ser humano y he vivido todo el proceso. Hay un reconocimiento de la gente. ¿Qué piensas? Hoy has recibido muchos mensajes de aliento, no pasaste desapercibida y justamente porque la gente sabe que estuviste durante más de un año esforzándote para este sueño. ¿Qué le dices a esa gente que no te va a ver en la cancha, pero que sí te puede ver ya en de otra manera? La verdad es que es con lo único que me quedo, con la gratitud y la satisfacción de ver que mi trabajo se reconoce y que compañeras, exentrenadores, familia exhorten su apoyo. Eso es algo que no tiene precio y que reconozcan tu trabajo es algo que me llena de mucha satisfacción y con lo que me voy tranquila porque sé que di todo. No me quedé con nada, sabía el riesgo, pero no de esta manera. Eso es lo que no se vale. O sea, si hubiera sido una competencia pareja, acepto que igual y no di el ancho. Pero en esta ocasión y así como se dieron las cosas y como se me cortó de la lista, eso no se vale. Vale la pena mencionar que Anjuli fue arquera de la selección universitaria hace año y medio más o menos, 2013, viene a la Universidad Mundial, ahí obtuviste una medalla de plata y esto no fue gratis, fue por tu gran participación como portera titular, hay que decirlo, salvaste la portería de México en muchas ocasiones y creo que para mí y para mucha gente hubiera sido placentero verte nuevamente en la cancha, pero pues también tienes tus decisiones y son muy respetables, Anjuli, y sobre todo decirte que eres una mujer valiente, no cualquiera se atreve a decir todo eso. O sea, ya me quedó más que claro, o sea, yo creo que ya seguir esperando la oportunidad de jugar Panamericanos ya era demasiado, era como bubulubu, la cuarta es la vencida, no, ya, o sea, ya basta. O sea, me sentí en el programa de Chabelo catafixiándome torneo tras torneo y creo que tengo dignidad y valgo más que esto. Y sí es un sueño y sigue siendo un sueño, pero ya basta, o sea, las condiciones no son muy buenas. Muy bien, Anjuli. Pues acabas de decir algo, dignidad, te felicito. El tener dignidad hace que las cosas cambien. Y hoy tu vida ha cambiado y la gente va a estar cerca de ti, la gente que te ama y la gente que te quiere. Felicidades a tu nueva vida. Y solo quisiera cerrar diciendo que este mensaje no es con el afán de ser una persona ardida al haber sido cortada. Yo creo que puedo lidiar con eso cuando es justo, ¿no? Más bien mi mensaje es que sepan qué es lo que pasó, cómo pasó, lo que he vivido y que creo que no es justo. Respeto la decisión, sigo insistiendo en eso y puntualizo en eso, pero no estoy de acuerdo y solo quiero mostrar pues que no, mi inconformidad y que no es justo. Y también quiero aprovechar el momento porque esto no es con mis compañeras y yo sigo siendo de México y sigo apoyando a México y al fútbol femenil, porque es mi pasión y quiero que esto crezca y por eso creo que precisamente este momento estoy hablando. Entonces solo quiero reiterarles mi compromiso hacia mi país, hacia mi deporte, porque estoy muy comprometida y que en verdad felicidades a las que hicieron el equipo y les deseo muchísimo éxito de todo corazón, porque pude haber sido yo, ¿no? La que está allá adentro. Las decisiones no las tomas tú, eso siempre lo vamos a tener muy claro, ¿no? Y pues adelante, de aquí para adelante siempre. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y Angeli Ladrón no solo es portera y esto no se acaba hasta que se acaba y yo sé que vienen cosas mejores y esto solo es un trampolín y hay que tomar lo bueno y el aprendizaje, las lecciones y sobre todo las muestras de cariño, afecto y pues muchas gracias a todos.